tardes con todos, bienvenidos a Agenda Voz, espacio en el que semana a semana informaremos sobre las actividades que tenemos preparadas para ustedes con el propósito de contribuir al fortalecimiento de sus competencias en contrataciones públicas. Antes de iniciar, te invitamos a cumplir el desafío OCE. La respuesta correcta a la pregunta deberán dejarla en el chat de este en vivo. La pregunta es, en los contratos de consultoría para elaborar los expedientes técnicos de obra, la responsabilidad de contratista por errores, deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por la entidad por un plazo no menor de después de la conformidad de obra otorgada por la entidad. Las alternativas son A. 6 años, B. 7 años, C. 3 años y D. ninguna de las anteriores. Más adelante anunciaremos la respuesta correcta. Estamos listos. ¿Sabías que muchos ya se beneficiaron con las capacitaciones que brinda el OCE y han puesto en práctica los conocimientos adquiridos sobre contrataciones públicas? Si aún no has participado en nuestras capacitaciones, no te preocupes. Abril viene recargado de cursos gratuitos. Nuestras videoconferencias hasta el 15 de abril son formulación de requisitos de calificación, fecha martes 6 de abril. Webinar retroalimentación. Nuevas funcionalidades de las bases electrónicas para servidores, fecha miércoles 7 de abril. Webinar presentación de ofertas derivadas de bases electrónicas para proveedores, fecha miércoles 7 de abril. Webinar aplicación de penalidades en la normativa de contrataciones del Estado, fecha jueves 8 de abril. Videoconferencia, modificaciones al contrato, adicionales, reducciones y ampliación de plazo, fecha viernes 9 de abril. Videoconferencia, cómo inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores, fecha martes 13 de abril. Webinar casuística de la Dirección de Gestión de Riesgos, fecha jueves 15 de abril. Ahora bien, si deseas obtener un certificado a nombre del OCE, debes participar y culminar satisfactoriamente algún curso MOOC. Nuestros cursos MOOC, cuya inscripción estará disponible hasta el 7 de abril, son el ABC de las compras públicas, registro del expediente técnico de obra en el SEASE, ética e integridad en las contrataciones públicas. Asimismo, si quieres participar en foros para seguir adquiriendo más conocimientos en compras públicas, únete a nuestros talleres virtuales como gestión de la planificación de las contrataciones del Estado, gestión de la programación de necesidades y actuaciones preparatorias. Las inscripciones estarán disponibles desde el 10 al 13 de abril en el aula virtual del OCE. Recuerda que las capacitaciones del OCE son totalmente gratuitas. En el caso de videoconferencias y cursos MOOC, puedes inscribirte en más de una. En el caso de los talleres, solo a una por mes. Bien, este jueves no te pierdas nuestro podcast Al Día con las Contrataciones Públicas. Y el viernes, imperdible la transmisión en vivo de En Directo con OCE y la trivia Desafío OCE. Participa y pasa el reto aprendiendo con nosotros. Antes de culminar, te contamos que la respuesta correcta de nuestra trivia es la letra C. 3 años. Felicitamos a todos los que acertaron y a los que no, los alentamos a seguir conociendo más sobre las contrataciones públicas a través de nuestros cursos MOOC, talleres virtuales, videoconferencias, webinars e información publicada en la web y redes sociales oficiales. Eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo de Agenda OCE. Nos encontramos el próximo lunes. No te lo pierdas. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como OCE.pe en Facebook, OCE Perú en Twitter, OCE Perú en Instagram, OCE Perú en Spotify, OCE TV en YouTube y por último como OCE, Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado en LinkedIn. Gracias por su participación.